En otra información, agente es el Servicio Nacional de Protección Ambiental, SEMPA, miembros del Ejército de la República Dominicana y bomberos forestales continuaban por segundo día tratando de sofocar un incendio registrado en la zona sur de los parques nacionales José Armando Bermúdez y José del Carmen Ramírez en San Juan de la Maguana. El director del SEMPA, coronel Ambioritz Cepeda Hernández, dijo que por disposición de los ministros de Defensa y Medio Ambiente, el personal fue trasladado por la vía aérea ante la dificultad del acceso a la zona del siniestro. Lo primero que debemos hacer es sofocarlo y sobre la marcha hay un equipo de Medio Ambiente, Fuerza Armada y SEMPA que estamos investigando conjuntamente por instrucción de ambos ministros de investigar cuáles fueron los hechos. Sabemos que existen tres hechos fundamentales. Los fenómenos hidrometeorológicos, que muchas veces ocurren en el país, un rayo que puede ocurrir, el aspecto del conuquismo y la parte de también de depredar para poder hacer carbón. Con relación al incendio registrado hace varios días en la Sierra de Bauruco, Cepeda Hernández indicó que ya fue sofocado en su totalidad.